días a todos, muchas gracias por la presencia de los medios de prensa. La verdad que estamos muy satisfechos de tener esta conferencia de prensa por el contenido que tiene, por los gestos que significa gente que trabaja en Mercedes, gente que produce en Mercedes, gente que tiene su comercio en Mercedes y que pone un esfuerzo muy grande para paliar la situación difícil que atraviesa el país en general, pero nuestra ciudad en particular, que no escapa de esa realidad. Y así como hay muchos servidores sanitarios, muchos servidores municipales, en este tiempo teniendo que prestar servicio y haciendo un esfuerzo muy grande, también hay productores solidarios, hay comerciantes solidarios, hay empresarios solidarios que se suman, digamos, a esto de salir entre todos de esta situación, de acompañar a los más vulnerables, y por eso hoy esta conferencia de prensa con productores de carne, comerciantes, empresarios. Así que le doy la palabra al intendente. Bueno, muy buenos días. Como bien decía Juan Pablo, para nosotros es un honor presentar esta propuesta a la comunidad. Un vecino de Altamira, La Coste, nos acercó una propuesta de cómo hacer o cómo debía ser el municipio para abaratar los costos de carne. Nosotros compramos para los programas sociales 1.700 kilos de carne por mes. Y frente a esta pandemia, evidentemente la realidad económica se puso peor. Necesitamos extender nuestras redes comunitarias a toda la ciudad y poder llegar a más sectores con alimentos. Entonces esto nos pone un nuevo desafío. Y hoy lo que básicamente vamos a presentarle a la comunidad es un programa a través del cual el municipio adquiere carne a precios muy por debajo de los precios del mercado, y esto se logra de una manera muy sencilla. En primer lugar, los productores, que hay tres etapas. Va a haber algunos productores que van a donar carne, otros productores que van a compensar las tasas con carne, y otros que lo van a vender, el municipio lo va a comprar a un precio mucho más barato, entre 80 y 100 pesos el kilo, y después interviene el frigorífico. El frigorífico, en esta primera etapa, que es una etapa solidaria, nos brinda su trabajo de manera gratuita y sin costos al municipio para enfrentar esta pandemia, para enfrentar esta crisis. Y después otro actor clave es la carnicería. El carnicero Falcán Anchubi ofrece también su trabajo por un tiempo de manera gratuita. Entonces nosotros, con estas tres patas, más la cuarta pata del Estado, logramos acceder a mayor cantidad de carne que será distribuida entre los programas sociales que tenemos nosotros, por un lado, pero por otro lado también es muy importante a través de los comedores. Hoy lamentablemente están proliferando, y esta va a ser la realidad de nuestra ciudad y de nuestro país, comedores comunitarios de vecinos y vecinas que se ponen al frente de sus barrios y cocinan para la barriada. Y bueno, uno de los bienes más escasos o más difíciles de acceder es la carne. Dentro de nuestra cultura, de nuestra tradición, la carne es vital. Entonces, bueno, esta primera etapa de este programa, quiero agradecer de corazón y profundamente la propuesta al vecino más conocido como El Vasco, que junto a un grupo de productores nos hizo esta propuesta, por un lado para sumar cantidad, pero también luego para empezar a pensar el tema del precio de la carne hoy para el municipio y para la comunidad. Así que nosotros, a través de este programa, lo que sabemos que vamos a hacer es duplicar de mínima la cantidad de entrega de carne a diferentes comedores. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad de algunos productores que ya se han brindado para poder aportar carne. Después también a agradecer nuevamente al frigorífico, que para nosotros su labor es esencial, porque nos permite también acceder a un precio más económico, y como bien dije, a la carnicería. Así que bueno, para hoy este es un programa que
que aborda una de las consecuencias directas de esta pandemia, que a través de la paralización de la economía, a través de la, del incremento de la pobreza, porque hay que decirlo con toda la crudeza, nosotros vamos a buscar, como lo estamos haciendo por otros medios. Hoy estamos produciendo pan en la cárcel y también en alguna panadería. Hoy estamos recibiendo donación de los dulces de la cooperativa. Hoy estamos recibiendo a veces también alimentos que algún comercio o alguien tiene y lo acerca al municipio para poder redistribuirlo en estas redes comunitarias de merenderos y de comedores. Hoy estamos recibiendo, o los merenderos reciben leche de algunos tambos. Bueno, este programa se va a ir ampliando. Este es para nosotros un gran punto de partida y esperemos en no más de 15 días ya empezar a que este programa entre en funcionamiento y poder incrementar la cantidad de carne que le entregamos a los comedores y, por otro lado, la carne que se entrega a través de los programas sociales a, por ejemplo, los beneficiarios del programa Primeros del Día. Cuando hablo de la carnicería, de una carnicería, intendente, ¿se tiene pensado conseguir o acaparar más carnicerías? Porque si van a vender ese precio aproximado que decía, no sé, pero va a tener una cola hasta lujar. No es para vender. Buena la aclaración. El programa lo que busca es lo que ya compraba el municipio lo va a comprar más barato. Sí. Y este comprar más barato nos va a dar la posibilidad de multiplicar la cantidad que hoy nosotros estamos entregando. Entonces, para que ustedes se den una idea, la última licitación está en el orden de los 320 pesos el kilo de carne. Nosotros sabemos que vamos a reducir más que a la mitad este precio. Entonces, esto nos va a permitir más cantidad, por un lado, como decía, para los comedores y, por otro lado, para los beneficiarios de los programas sociales que nosotros tenemos. Nosotros, históricamente, compramos promedio 1.700 kilos de carne por mes. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a permitir como municipio, y más si le sumamos kilo de carne por solidaridad, kilo de carne por compensación de tasa, que es otra posibilidad también. Digo, acá junto al doctor Valerga y el doctor Juan Pablo López estamos, y todo el municipio, extremando las medidas para que, digamos, esto siga siendo sustentable. Recién salía del municipio y veo gente que hace cola para pagar las tasas. Sí. Entonces, digamos, no vamos a salir de esta situación de crisis sin el Estado, todo lo contrario. Es cuando hoy está demostrado que se necesita cada vez más Estado, pero es un Estado solidario, un Estado cercano a las instituciones, a las empresas, a los productores, a toda la comunidad. Así que para nosotros realmente es algo muy bueno, porque nos va a permitir avanzar, y recién hablaba con José Luis Casareto, esto mismo que entendemos que va a ser realmente muy productivo, lo vamos a incrementar carne porcina, vamos a incrementar con otros alimentos, ya lo estamos haciendo con verdulería, y bueno, la idea es poder llegar por distintos medios a nuestras instituciones, a nuestra comunidad, y con el eje en alimentos. Nosotros no podemos llegar al invierno con una población con hambre, una población con sus defensas bajas. Tenemos que estar lo más saludable posible. A partir de ese programa, digo, a la Coste, digo, la intención es que se sumen otros productores, ¿no? Sí, desde un principio estoy trabajando con una mesa de productores jóvenes de la ciudad que dependen del departamento de Mercedes. Y el cuestionamiento que se hizo básicamente fue cómo hacer para ser un actor solidario teniendo en cuenta los costos que hoy tiene un productor. Y nos sentamos después con la mesa, con Juan Pablo López, con la mesa del intendente, con el doctor Valerga. Y en principio la idea era donar algunas cabezas para que el Estado tenga para repartir a los comedores, como decía el señor intendente. Y después pensar también en darle continuidad a esto para que sea más accesible, sin obtener mayor presupuesto,
cómo poder volcar un 40 o un 50% más de carne, como decía el señor intendente. Y existen entre nosotros distintas tipificaciones de hacienda y pudimos lograr, haciendo conversiones de alimento y a kilo de carne, poder llegar a bajar el 50% del costo. Todo esto involucrando de que somos partícipes solidarios, después el frigorífico es partícipe solidario y el carnicero es partícipe solidario, hay que tenerlo en cuenta. Y el Estado propone lo de las tasas porque puede haber productores que no deban ninguna tasa y puedan poner carne con descuento de tasas a futuro o pagar con víveres las tasas. Y esto al Estado le resulta obtener al que debe la deuda y también le resulta duplicar la tasa, porque en todo objetivo, el objetivo del municipio es seguir obteniendo mayor cantidad de carne por el mismo precio. Por parte del frigorífico, ¿qué significa para ustedes y bueno, garantizar, ¿no?, la entrega de carne? Sí, bueno, la propuesta fue clara, Juan, y lo que necesitaba era comprar el doble de carne, pero con menos plata. Económicamente lo planteas así y es imposible, pero cuando sumas la parte solidaria ahí te das cuenta que se puede. Y la verdad que es un plan que tiene dos características que son esenciales. Es sólido y es transparente. Y creo que con esas dos cuestiones es muy fácil llegar a lo que se quiera y se puede lograr el objetivo que tengamos. Entonces el frigorífico sí, obviamente se felicita y celebra y obviamente apoya y acompaña este proyecto porque somos parte de esta comunidad y si los empresarios no colaboramos y no le devolvemos a la sociedad tanto que ella nos da, no tiene razón nuestra existencia. Así que sí, participamos solidariamente, muy contentos y ojalá que esto se pueda sostener en el tiempo.